Estamos de regreso, ¿cierto? Ya lo había dicho. Paola Reyes es una mujer increíble. No sé si han dado cuenta, me encanta la tranquilidad de ella. Una mujer que sabe sonreír, en cualquier momento es tranquila, en cualquier momento te cuenta algo, te tira un petardo especial. Te tengo un regalo más para rematar el tema de la mesa aquella en la celebración donde Juana te vio. Porque este compañero te acompañó en ¿Por qué diablos? Y en la Baby Sister. ¿Vale? Paola Rey, aquí su servidor Víctor Mayarino, su ex compañero de nuestra tan queridísima Baby Sister, con quien convivimos tantos y tantos momentos que están en mi memoria, desde un resbalón con jabón tratando de sacar la ropa de una lavadora en desorden, hasta haber compartido momentos de puro talento. Paola es puro talento, pura dedicación, es una actriz con toda y lo supimos desde que la conocimos muy chiquita por allá. En las épocas de ¿Por qué diablos? Yo fui muy feliz de tenerla a mi lado. Hacíamos toda clase de viajes, promociones. Fuimos un poco exitosos. Fuimos por allá a un programa de concurso. Fuimos a ¿Quién quiere ser millonario? Nos fue más o menos bien. Besos como bocadillos de guayaba y abrazos grandes como los Andes. Te quiero. Ay, te quiero, Víctor, qué bonito. Ay, ¿qué es esto? ¿Es un regalo? ¡Qué belleza ese regalo! Se trata de eso, ¿no? No, qué lindo. Este espacio es para un homenaje con el patrocinio de Tales. No, aquí está. Ah, todavía no. Aquí está. Este programa realmente es como un homenaje a la vida de la persona. Ay, pero de una manera completamente cotidiana, ¿sí? Es eso lo que queremos. Y eso que cortamos un poco de cosas que dijo Víctor. No, pero quiero agradecer y aprovechar este espacio, pues obviamente primero darle un beso muy grande a mis papás, porque tan lindo, yo sé que hablar ante cámaras y todo no es tan fácil, pero gracias por todo ese amor, por ese apoyo, los amo, gracias esposo, te amo mucho, y a Víctor, Dios mío, gracias, qué ser humano tan maravilloso, qué buen profesional, qué gran compañero, te llevo en mi corazón y te quiero un montón, Víctor, gracias por esas palabras, te quiero mucho. ¿Qué tal que fuera en vivo? ¿Ah? El programa, ahí sí estaría todo el mundo conectado. Bien, ¿vamos bien? Sí, ay, qué belleza. ¿Todo tranquilo? Sí, estoy feliz. ¿Tu brindis? ¿Le queda cafecito? Sí, claro. ¿Segura? Pues no juguemos, si dices que no, sí, te echamos ahí tengo. Más. Listo. Bien, en algún momento de tu vida ha merodeado por tus ideas la idea de irte a otra parte, a otro país, a seguir soñando y a seguir conquistando, o definitivamente aquí es. Siento que he vivido muchas cosas en mi carrera que me han dado la oportunidad de viajar mucho y de trabajar afuera y de vivir muchas cosas, entonces como que estoy muy contenta por el recorrido y por donde me ha llevado la vida y ahorita me siento muy plena y muy feliz acá. No te puedo decir que acá me voy a quedar para siempre, pero si me preguntas, me parecería lindo poderle dar una estabilidad a mi hijo, sí, y que crezca en la tierra de su familia, en donde nació. O sea, por él me gustaría como quedarme acá. Pero pues tú sabes que nuestro trabajo es así. Hoy digo eso y mañana puede ser otra cosa. ¿Dónde está? ¿No, Paola? ¿Está en Kirguistán? Puede pasar. Sí. Entonces, como que si me preguntas, me gustaría por mi hijo darle la estabilidad de estar aquí en Colombia. Sí. Pero pues, no sé. Pues fíjate, la idea puede merodear, no nunca sí, sabe. Puede Muy ser. Bien. Pero ya cuando tienes un hijo también las cosas cambian mucho, ¿sabes? Como que ya las prioridades son otras y digamos ahorita ha sido muy especial para mí tener más tiempo de estar con él. O sea, ya antes uno era como, no, ¿y qué proyecto? Y el otro, y el otro. Y entonces, ¿sabes? Como que hacer cosas. Y claro, ahora baja un poco el tema. En cambio ahora, ya lo pienso dos quiere veces. Quiere llegar a tu casa corriendo a... Ya quiero es estar con él y ser mamá y dedicarme a ser mamá y estar con él porque siento que él necesita a su mamá. Entonces, digamos que eso, parte de ser mamá y parte de tener esa responsabilidad de ser consciente que no es ser mamá. Y bueno, ¿y ahora entonces qué sigue? No, espérate, es una vida, es un ser que necesita a su mamá mucho tiempo, entonces ya me toca bajarle las revoluciones y ya es otra cosa. Cuando estaba embarazada me habían propuesto una novela afuera, me dijeron, no, a los 3 meses te vas, pero te vas, y yo, no, sí, claro, o sea, yo 3 meses me voy con mi mamá,
¿sabes? Como que no le veo el rollo. Cuando nació, ya dije, oh, oh, no, no quiero, no quiero, no quiero, quiero estar con él, quiero tener a mi bebé, quiero tener la oportunidad, pues gracias a Dios, tengo a mi esposo que me respalda en eso, ¿no? De poder estar en la casa y dedicarme a mi hijo. Entonces, pues eso preferí hacer que ir a trabajar. Proyectos, si Dios quiere, pues vendrán, pero... Sí. El tiempo de vida de tu hijo... Eso vale más. Vale mucho. Toda la vida. Porque eso es lo que a él se le va a quedar y es lo que lo va a formar como persona y todos sus traumas, sus miedos, sus afectos son en esta época. Entonces, ya las prioridades para mí cambiaron. Un paso adelante, un paso total. Más. Abarcando todo, sistemáticamente hablando, ¿qué es lo más... Aparte de esto, de a veces no tener tiempo, aunque ya decidiste que primero... Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser actriz, de trabajar, sí, en este medio? Antes veía cosas que me parecían difíciles, que me parecían duras o me parecían, ¿sabes?, fuertes. Sí. Y ya ahora, de verdad, o sea, es que mi hijo para mí fue como un cambio total de mentalidad. Ya ahora todo es lindo. Hasta esperar me parece bueno, o sea, todo me parece bonito, ¿sabes? O sea, como que yo ya veo la vida con tanto agradecimiento y como una bendición tan grande que antes, digamos, las cosas que me parecían difíciles o complicadas, ya no son, es simplemente parte de la vida y también lo agradezco. Entonces, ya no siento que las cosas como actriz o que algo sea difícil. Siento que es una bendición y siento que todo es lindo y siento que todo es... Es bonito, la verdad. Estoy muy rosa, pero eso me pasó. Está bien, va a ser el antagonista yo. ¿Cuál es la escena soñada? Porque normalmente preguntan, ay, ¿cuál es ese personaje con que sueña? No, no, aquí te la pongo más dura. ¿Cuál es la escena soñada de Paola Rey? Es que eso es una pregunta muy difícil. No, porque si tú me dices, por ejemplo, antes de Sala de Urgencias, tú me dices, ¿cuál va a ser tu proyecto? Y yo, jamás me hubiera pasado por la cabeza una cosa de... Pero digamos, cuando eras pequeñita, tenías 8 años, ¿no soñabas con una escena? ¿No decías, esto lo voy a decir otra vez, yo soñaba con manejar el lobo del aire, por ejemplo? Y todavía sueño con manejar el lobo del aire, todavía. De pronto así, más bien, algo así como súper... Ser algo de superhéroes me parecería genial. O sea, como la mujer para maravilla en una película. O sea, algo así, o sea... Ah, pero viste, entonces sí hay. Así como remontándome la edad, así que tú dices de chiquito, es como que siempre soñé con disfrazarme de la Mujer Maravilla y hasta ahora no lo he hecho. Y si te dicen, venga, que estamos buscando la Mujer Maravilla no, colombiana. Pues, imagínate tú. De una tiquilis. Obvio, salga. Yo feliz. A ver, viste. Eso de superhéroes me parece increíble. Divertido. Sí. Además, ¿te imaginas la Mujer Maravilla Bogotá, perdón, santanderiana? Algo novedoso. Increíble. Sí, me parecería súper chévere. O sea, como el tema de los superhéroes es algo que me parece divertido y que de verdad eso sí sería algo que me gustaría hacer algún día, que no sé si se ve, pero sí me gustaría. Pues claro que se va a dar. Como tú dijiste ahorita, hoy estamos aquí, mañana... No sabemos. Y de pronto tu hijo toda la vida dirá, no, que viene aquí la Mujer Maravilla, mi mamá. Ah, no, eso sí. Eso espero. Claro. Qué claro. Bello. ¿Qué te gusta que diga tu tarjeta de presentación, Paola? Ay, que no sé, un poco difícil, porque no. Pero fíjate, que ahorita me dijiste también que era difícil lo otro y tenías claro que era la Mujer Maravilla. No, pero cuando hablaste de la infancia, entonces ahí lo conecté. Pero claro, es que todo viene de sí. Sí, sí, sí. De la infancia. Eso. No, ay, no sé. No sé. Yo pues la primera frase, vamos a hacerlo en tres frases. La primera frase yo la digo porque ya está claro en la entrevista, mamá de Oliver. Ah, no, eso sí. Va de Pepe, ¿no? Esa va en mayúscula. Y abajo. ¿Cómo qué? Actriz en crecimiento. Bien. Y la tercera. Ay, a mí me ha encantado, ¿sabes? Como el tema de que cuando uno es esposo, esposa, o sea, que tienes a tu esposo en casa y todo, como que me gusta mucho el tema del ama de casa, ¿sabes? Como que me parece lindo... No perderlo, porque muchas veces ahorita con esta época moderna de que las mujeres trabajan y son ejecutivas y no sé qué, entonces ya como que el rol del ama de casa... Te gusta servir, claro. Sí, a mí me parece que eso no se debe perder, ¿sabes? Como que ese tema de la mujer, como mujer,
No de la que aguante. No, porque eso está un poco revuelto. Sí. O sea, no es que yo tenga que aguantar ni someter, no. Sino que lindo uno como mujer, sabes, poder atender tu hogar. Y que todo gira porque la mamá está en casa y es la ama de casa también. Entonces, como que siento que eso ha sido muy lindo vivirlo. Ahora que soy mamá y esposa, me parece que es como la tercera línea que le podemos poner a la tarjeta. Felizmente ama de casa o algo así. Sí, entonces, vamos a hacer la tarjeta de presentación para terminar ahora con una pregunta muy bonita. Entonces, mamá de Oliver, actriz en crecimiento y esposa servicial. O es que ama de casa no es tan bonito. No es tan bonito, pero el concepto es bonito. Sí. Como la, ¿sabes? Como el tema femenino, ¿sabes? Como ese yin, la parte femenina, como también en crecimiento, ¿sabes? Como algo así, porque me parece lindo. Una mujer en crecimiento. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Avancémonos en el tiempo, pues hay 40 años, 30 años. ¿Tendrías tú ya en 30 años, tienes 50? ¿Sí o no? Pero por supuesto. Ahora sí, recontra, salud. Ven. Pero, salud. Y es probable que Oliver ya haya tenido su pequeño hijo. Ay. Momento que va a ser para ti. Si ahora estás así, en 30, 40 años, donde tengas nieto, perdiste. Yo sé. Ahí sí, adiós todo, la mejor abuela del mundo, la abuela maravilla. Total. Y entonces ese nieto se te va a acercar a preguntarte cosas. Pero hay una cosa en especial que a mí se me ocurrió un día que un nieto podría preguntarle a un abuelo. Y esa pregunta es, ¿qué hiciste toda tu vida? ¿Qué le puedes decir tú a tu nieto, al hijo de Oliver o a la hija de Oliver? Lo que me gustaría decirle es amar. Amar. Amar la vida, amar mi esposo, amar mi familia, amar mi hijo. Amar la vida en general. Amar actuar, amar. Actriz, mamá, yo le pondría el cita al lado, mamá, mamacita, tranquila, me corrige si me equivoco, agradecida, dispuesta, soñadora, entregada, buena hija, buena hermana, y ya dije actriz, pero yo voy a ponerle la última, un chorro de actriz, un chorro de actriz. Venga por acá, Evito. El que no aplauda le cae a la mamá, ahora sí. Paola Andrea Rey Arciniegas. Ahora su regalo, compañera. De pronto. Wow. Entonces ya ahora sí vas a saber por qué ahorita firmaste un papel. Si miras bien el pocillo. Ay, qué bonito. Es así de fácil. Mira. Ya puedes tener tu pocillo personalizado solo en casa. Gracias. Yo tengo el mío también. Qué bonito, muchas gracias. Ahí está. No es cualquier cosillo, no es cualquier regalo. No. Llegó el momento que más me gusta, el momento del abrazo. Un abrazo gratis es lo más rico del mundo. Venga por acá. Ay. Muchas gracias por esta hermosa entrevista. Gracias. Una entrevista tranquila, creo que ha sido, voy a confesarlo, creo que ha sido la entrevista más tranquila que he tenido. ¿En serio? Sí. Yo soy así. Me pareció muy increíble. Tranquila. El tío Ricardo me acaba de decir por acá. Va para allá, y yo me quedé como, ¿ya qué? No, ya. La entrevista más tranquila que he tenido, la entrevista más pausada que he tenido, creo que ha llegado el momento en el que más que las jóvenes que vienen detrás de ti, son las mamás las que han aprendido de esta entrevista, creo yo. Y las jóvenes que vienen detrás aprenderán algo para cuando sean mamás, sobre todo las actrices, porque lo que tú haces, no todos lo hacen. Pasa un segundo plano un poco el tema del trabajo, porque primero está el hijo. De pronto a veces el ego prepondera y dice, no, primero mi trabajo y luego voy donde mi hijo. Es algo como muy, muy normal. Pero lo que nos has enseñado hoy ha sido increíble. Cuando veas la entrevista te vas a dar cuenta de todo. Yo no sé todo lo que dije. Todas las enseñanzas que puede heredar la gente que vio el programa. Ay, tan lindo, gracias. Te acordarás. Te acordarás. Como que me llamó Mario Alberto. Un aplauso de ñapa, por favor. Muchas gracias, no siendo más el motivo de la presente como elegante escrita, nos despedimos. Como dijo García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. La tengo en un pocillo en mi mesa, en mi escritorio. Chao, nos vemos en otro capítulo del Último del Día.
Salud. Salud y gracias. Ya se acabó el café, no diga mentira. No, mira.